Hola mis renegados ninjas clase S, y también multiversales XD, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, un tiempo ha pasado, ando un poco mal, pero aquí pasando el tiempo con ustedes, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para... Sheila Lima Gutiérrez, Maxterlex, Black Dragon, Shinachiku Uzumaki, Fernando Fénix, Sinia, Yasumi Hindea, Kiyomi, y por último, Chun-Li SSJ. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, un Naruto miraba hacia un puesto, y cuando caminó hacia el puesto que despedía un aroma delicioso, solo dijo, un caldo para saciar un poco el hambre, pero lo dijo con otra persona. Naruto miró quién estaba con él, porque era una pelirroja, que lo miraba sorprendida. Y estaba acompañada de otros shinobis, que eran Jiraiya con Tsunade, y Naruto miró quienes estaban más abajo, porque había tres pelirrojos, pero todos miraban hacia Naruto sorprendido. Tsunade, puede que esté soñando, pero, ese chico, se parece mucho a los gakis de Kushina, decía Jiraiya en voz baja. Sí, también lo he notado, respondió Tsunade incrédula, porque por fin vio la cara de los hijos de Kushina, y cuando los vio la primera vez, sabía que ya lo había visto en algún lado, y era en la cara de Naruto, pero él, no tenía marcas en sus mejillas, porque Kurama les había sacado para que no lo descubrieran, pero el parecido entre la familia Namikaze, era muy visible, pero un Menma estaba asustado, porque se dijo que ahora se sabría que él, era quien le hacía cosas a Naruto, y se había acercado. Mientras decía, Naruto, hola, dijo Menma con una sonrisa amable, tú, ¿y ahora qué quieres? Hablo Naruto estoicamente, dijo Jiraiya confundido, porque Menma fue amable con Naruto, pero el rubio, lo miró con desprecio, vamos, solo quiero hablar, te presentaré a mi familia, habló Menma que no quería que Naruto diga otra cosa que lo hicieran ver como una persona horrible, tu familia, preguntó Naruto que ahora vio quién era la pelirroja, porque era Kushina, su madre, y miró hacia los pelirrojos, que estaban un poco sorprendidos, ¡guau! ¿No te pareces a ellos? Habló Naruto con sus ojos en formas de líneas, oye, dijo Jiraiya molesto, pero es verdad, habló Naruto sin interés, pensé que jamás lo dirían, decía Jiraiya para sí mismo, tu maldito, gruñó Menma con furia, mi madre dijo que soy más como mi padre. Habló Menma con mucha furia acumulada, porque él no quería a Naruto cerca de él, como sea, tampoco es que me importe tu vida, dije lo que vi, y eso era todo, no te pareces en nada, y es la verdad, habló Naruto aburrido, y Menma se tuvo que tragar su furia, no quería verse como un patán enfrente de su madre, tú, tu nombre es Naruto, preguntó Kushina mirando hacia el rubio, que por alguna razón, le llenaba el pedazo que en su ser, estaba vacía desde que dejó Konoha, ¿cierto? ¿Cómo tienes ese nombre? Preguntó Jiraiya sorprendido. Mi nombre es Naruto Uzumaki, tal vez hayan oído de mí, salí en un libro, pero un tal Jiraiya me robó los créditos. En fin, no tenía talento para contar historias, que me la robó a mí, dijo Naruto sin interés, y todos miraron hacia Jiraiya, que dijo, maldito, no soy un ladrón. Yo hice todo eso solo, y mi inspiración fue mi alumno, que ya no está en este mundo, gritó Jiraiya con furia, pues tu alumno, me robó, habló Naruto aburrido, tú ni siquiera habías nacido, habló Jiraiya cruzado de brazos, pues hubo una vez una chica que dijo que estaba embarazada de mí, lo cual es estúpido, habló Naruto aburrido, ¿y por qué es estúpido? Preguntó Jiraiya con curiosidad, porque yo ya nací, adiós personas extrañas, habló Naruto que empezó a caminar, eso es más estúpido, ni siquiera tuvo sentido lo que dijo, habló Jiraiya mirando hacia el rubio, que se alejaba del puesto que iban a comer la familia Namikaze, Naruto, decía Kushina que seguía mirando hacia el rubio, él, bueno, él es un amigo, habló Menma con una sonrisa incómoda, Tsunade negó con su cabeza, porque no quería que le mintiera a Kushina. Pero Menma con su mirada le decía, ¿y qué puedo decirle? No quiero que me vean de mala manera, decía Menma mirando hacia Tsunade, que había suspirado, y todos estaban comiendo algo, Menma era el único que no comía el ramen, y se sentía un poco desplazado, pero comía porque su madre estaba con él, pero apareció un Minato, que habló, necesito hablar con Menma, a solas, habló Minato con amabilidad, pero quiero que los chicos, se queden, habló Minato mirando hacia los adultos, que
que estaban confundidos, pero asintieron con confirmación, y pidió un tazón de ramen. Menma sentía que estaba en problemas. Tou-san, ¿qué pasa?, preguntó Ryusuke con curiosidad. Bueno, estuve en la oficina del Hokage, decía Minato mirando hacia sus hijos, que asintieron, y vinieron varios informes del hospital de Konoha. Habló Minato, que estaba comiendo con tranquilidad. Uff, el hospital, decía Menma asintiendo, porque no estaba en problemas. ¿Y qué tiene eso de importante?, preguntó Arashi con curiosidad. Bueno, había varios genin que fueron golpeados por un niño, y su nombre es Naruto. Habló Minato, que se había bebido su sopa de ramen. Naruto, sí, ya lo conocimos, dijo Ryusuke impresionado por eso. ¿En serio?, preguntó Minato sorprendido también. Sí, es amigo de Menma, habló Arashi con una sonrisa, y Minato miró hacia Menma, que estaba asustado, y no quería mirar la cara de su padre. Bueno, los chicos que fueron golpeados, siempre fueron quienes agredieron físicamente a Naruto, y todo con la supervisión de Menma. Habló Minato, que miró hacia su hijo, que estaba choqueado, porque ya sabían que él siempre molestaba a Naruto. Pero, eso no puede ser, es amigo de Menma, decía Arashi incrédulo. Ryusuke también estaba incrédulo. ¿Sabes, Menma?, lo que hiciste fue algo horrible, por esa razón, no quise que Kusina escuchara esto. Tu madre estaría decepcionada de ti, habló Minato mirando hacia Menma, que no decía nada. Quería decir que era todo culpa de Naruto, y que se merecía todos los golpes que recibía, pero no había una justificación al odio que sentía hacia el rubio. Él le gustaba hacer eso, y era porque se sentía bien, hacer que otros le tengan miedo, y eso lo hacía feliz. Pero veía la sonrisa de su madre, y que le digan que haría que se decepcionen de él, le hizo asustar como nunca. Pero con Kusina y los Sanin, Jiraiya, los informes de Naruto, habló Tsunade con diversión, y Jiraiya veía todo, porque también una vez, tuvo el nombre de Minato, y también le decían Mini Yondaimi, lo cual le divertía mucho. Pero vieron que Kusina no estaba con ellos, pero con Minato, solo decía, hablaré de todo esto con Kusina, haré que entienda tus acciones, eres un niño, tal vez solo te sentiste superior a él nada más, así que no te preocupes, habló Minato mirando hacia Menma, que estaba llorando, porque no querían que lo odien, no quería estar solo de nuevo. Cálmate, Menma, por esa razón, quise hablar con ustedes, son mis hijos, no pueden hacerle esto a los débiles, porque su deber es protegerlos, habló Minato con amabilidad, y Menma solo asentía, porque ahora se sentía sucio por las cosas que hizo. Pero con Naruto, quería probar esa cosa llamada ramen, pero ¿qué le vamos a hacer? Comeré un poco de carne asada, decía el rubio que habló, una especial por aquí, estoy contento porque el Yondaimi me vino para protegerme. Habló Naruto sarcásticamente, va una especial, y la primera ronda es gratis, habló el que era dueño del local. Gen, el Yondaime te dará más bendición, está escrito, habló Naruto riendo, y le trajeron su orden. Gracias por pensar eso de nosotros, ¿comerás eso solo?, preguntó una Kusina que se había sentado. H, ¿y tú qué quieres?, habló Naruto aburrido. Vamos, solo quiero conocer a los amigos de mi hijo, respondió Kusina con una sonrisa, mientras ponía varias carnes en la parrilla. Primero, no toques mi carne, es grosero. Segundo, me gusta estar solo. Y tercero, no soy amigo de tu hijo, habló Naruto, que le había quitado los palillos a Kusina, que lo miró molesta. Mírame de mala manera todo lo que quieras, pero esto es mío, habló Naruto sin interés. Vamos, debemos de compartir, habló Kusina con amabilidad. No, claro que no, pídeles tú, tu propia especial, habló Naruto, que estaba asando la carne lentamente, y Kusina lo miraba fijamente, y habló, porque eres grosero con mi hijo, son amigos, él lo dijo, habló Kusina mirando hacia Naruto, que vio que estaba lista su carne, y se lo había comido con tranquilidad, mientras decía cosas que no entendía Kusina, y le salió una gota estilo anime, y la pelirroja habló, ¿qué dijiste?, preguntó la Uzumaki con intriga. Pero Naruto se había tragado su carne y habló, tu hijo es basura, me pegaba todos los días, junto con su séquito que mandé al hospital ayer. Una vez me golpearon tan fuerte, que me llevaron a una extraña casa, estaba la Hokage, como le decían, hablaba Naruto en una pose pensativa. Tsunade, dijo Kusina incrédula por lo que estaba escuchando.
Sí, Tsunade, ella me había curado, o algo así, ella sabe todo, tu hijo, es basura, se había burlado también de mis ropas, y jamás sería amigo de alguien que me golpeaba todos los días, ¿acaso tú sí? Preguntó Naruto estoicamente, y Kusina no quería creer eso, porque vio cómo era Menma, él era un chico alegre, y que le dijeran lo contrario, era imposible de creer, y se había levantado, y miró hacia Naruto, que había dejado de comer, y Kusina habló. ¿Quieres que me vaya? Preguntó Kusina en voz baja. Quería escuchar la palabra no, por alguna razón, quería escuchar esa palabra, algo que le diga que aún quería que no se fuera, pero Naruto habló. Sí, quiero que te vayas, y dile a tu hijo, que la próxima, lo mandaré al hospital, porque he entrenado muy duro, y todo para desquitarme de él. Habló Naruto que tenía la mirada triste, Kusina le quiso gritar, le quería decir por qué quería que ella se fuera, si ponía esa cara triste, pero no tuvo el valor de decir otra cosa, porque Naruto era alguien que recién había conocido, pero su indiferencia la lastimaba, y la pelirroja se había marchado del local, pero fue con mucho pesar, fue como si la rechazara uno de sus hijos, lo cual no sabía del por qué se sentía de ese modo, pero con el rubio, estaba mirando su carne, y dio una sonrisa, mientras decía, qué deliciosa, me hubiera gustado estar así con ella, pero no soy Menma, soy Naruto, el hijo del sabio de los seis caminos, mi camino seguirá incluso si ella se queda en el pasado, habló Naruto que siguió comiendo con tranquilidad, pero una Kusina miró hacia la ventana del local que estaba Naruto. Porque comía con tranquilidad, estaba con una gran sonrisa, él no me ha mentido, se siente bien solo, decía Kusina con mucho dolor, y se había marchado del lugar, camino por las calles de Konoha, hasta que se había topado con Tsunade y Jiraiya, que la miraron confundidos. Kusina, ¿qué pasa? Preguntó Tsunade con curiosidad. No, no es nada, solo que, decía Kusina recordando a Naruto, y le dolía su indiferencia, pareces muy devastada, ¿discutiste con los Gakis? Preguntó Jiraiya con curiosidad. No, no es eso, solo que, decía Kusina sin saber cómo seguir la charla, y simplemente dijo, no, no es nada. Tsunade con Jiraiya se miraban confundidos, pero Kusina abrió sus ojos, y habló. Tsunade-sensei, Naruto, ¿conoces a Naruto verdad? Preguntó Kusina rápidamente. Sí, lo conozco. Respondió Tsunade rápidamente también. Él es amigo de Menma ¿verdad? Preguntó nuevamente Kusina mirando hacia la Senju, que solo dijo, maldición, hablaste con Naruto, eso lo explica todo, ¿quieres la verdad? ¿Es eso? Contrapreguntó Tsunade mirando hacia Kusina, que abrió sus ojos, y dijo, ¿acaso Menma le hizo muchas cosas horrible? Preguntó Kusina incrédula, espera que, ¿Menma, le hizo cosas al Mini Yondaime? Preguntó Jiraiya sorprendido. Mini Yondaime, dijo Kusina sorprendida, así le decían a Naruto en el orfanato, porque su nombre también fue Minato, pero cuando se conoció con Menma, no se llevaron bien, y Menma una vez, lo había atacado con varios de sus amigos, y Naruto quedó inconsciente, lo curé con todo lo que tenía, y su recuperación fue rápido, pero quedó con un trauma. Porque decía que no recordaba nada, pero que estés así, eso quiere decir que nuevamente todos sus recuerdos volvieron, habló Tsunade mirando hacia Kusina, que estaba incrédula por todo lo que tuvo que pasar Naruto, y todo fue por culpa de Menma, su hijo, y Kusina caminó hacia su casa, mientras que Jiraiya con Tsunade la seguían, ahora entiendo todo, saben, vi a Naruto en el restaurante, no lo sé, pero se sentía muy solo, aunque también, me dijo que le gustaba estar solo, y que también jamás sería amigo de alguien que lo golpeaba, por alguna razón, su indiferencia me había lastimado, debo estar mal, porque no entiendo del por qué me siento de ese modo, solo es un niño que recién he conocido, pero algo en él, me atrae mucho, habló Kusina que seguía caminando hacia su casa. Naruto está registrado para ser un genin, su cuidadora, Inoko Sawamura, lo había inscrito para que él vaya hacia la academia, de todos los del orfanato, él era el único que se había postulado para ser genin, habló Tsunade mirando hacia Kusina, que dio una sonrisa, ¿y por qué solo él? Preguntó Jiraiya con curiosidad, porque todos los del orfanato, lo seguían a él, el niño era como una influencia para todos los del orfanato, pero un día, todo se había acabado, respondió Tsunade en voz
voz baja, y Kusina lo miró con curiosidad. No lo saben, ¿verdad? Pero los Jinchurikis de Iwa habían atacado Konoha, y el orfanato había explotado en 1000 pedazos. El único que está vivo de ese lugar es Naruto. El niño es alguien que está siendo golpeado por la vida una y otra vez, pero sigue levantándose. Me gustaría saber qué tipo de voluntad tiene. Decía Tsunade suspirando, vaya, no puedo creerlo, así que el mini Yondaime es alguien que aprende de los golpes que le da la vida, decía Jiraiya mirando hacia la nada. ¿Quién sabe, Jiraiya? ¿Quién sabe? Nosotros sabemos lo que es sentir como persona cercana, pasan al más allá sin que la puedas evitar, pero la diferencia es que nosotros ya tenemos entrenamiento para soportar esas pérdidas, pero el Gaki tuvo que soportar todo eso solo. Habló Tsunade mirando hacia Jiraiya, que había sentido con confirmación, con que perdió mucho desde muy chico. Pobre Naruto, decía Kusina pensando en el rubio que estaba sentado en el restaurante, y se preguntaba qué era lo que realmente sentía, porque no todos les gustan estar solo, porque la misma soledad es algo aterrador, y el trío se perdió en el camino. Pero volviendo con Naruto, estaba sentado, y después había salido del restaurante, y estaba con el estómago lleno, con que esa era Kusina, decía Naruto que estaba mirando hacia la aldea, porque era la segunda vez que veía a la pelirroja. Uno fue en otra dimensión, pero ahora lo vio en su realidad. Me pregunto, si la querría tanto como quise a Inoko-san, me pregunto, que le gustara comer Kusina, qué tipo de pasatiempos tiene, jejejejejeje, qué tonterías digo, tal vez soy el niño que una vez quiso ver a su madre, pero lastimosamente, nada puede ser igual, me hubiera gustado ser alguien diferente, pero bueno, eso no se puede, decía Naruto que empezó a hacer sus cosas, y se perdió en el camino, pero en la casa Namikaze, un Menma estaba agachado, y no sabía qué decir. Con que Naruto no me decía mentiras, habló Kusina mirando hacia el niño que pensaba que era su hijo. No tengo excusas, respondió el pelirrojo mirando hacia Kusina, que había suspirado de mucho cansancio, y habló. Deberás pedirle disculpas, si no te las da, eso quiere decir que no debes acercarte mucho a él, porque no quiere estar cerca de ti, ¿me entiendes, verdad? Preguntó Kusina mirando hacia el pelirrojo menor, que solo había sentido, porque no quería que su madre lo viera con malos ojos. Bien, dentro de poco las cosas se volverán más movidas, la Academia Shinobi se dará, y quiero verlos ser unos grandes y poderosos Shinobis, decía Kusina con una gran sonrisa, que sus hijos habían devuelto. Minato estaba con una sonrisa, Jiraiya con Tsunade también estaban con diversión. Porque todo había salido bien, pero con un Naruto, estaba en su lugar de entrenamiento, cuando una grieta había aparecido, y de ahí, había salido una persona, que había conocido muy bien, ja, ha funcionado, hola de nuevo, soy yo, decía un Naruto de otra dimensión, oh, eres tú, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Preguntó el Naruto que sería más adelante el guardián del multiverso, bueno, tengo muchas cosas que decirte, la verdad, de dónde vengo, las cosas se complican mucho, pero bueno, he investigado algo, y es que los que tienen las reencarnaciones en su ser, pueden viajar libremente por todas las realidades alternas, respondió el Naruto que vino de otra realidad alterna. Oh, ahora entiendo, por esa razón, el límite no existe para mí, si fuera alguien más aparte de mí, el mismo Jutsu lo volvería a arrastrar hacia su lugar de origen. Decía el futuro guardián del multiverso, no del todo, faltan más cosas por descubrir, pero cuenta también que tenemos al Kyuubi de nuestro lado, o tal vez el requisito es que las tres líneas de sangre real estén en nuestro ser, esa sería la otra parte que también juega un papel en este asunto, ya sabes, Uzumaki, Uchiha, y también el Senju, habló el Naruto que vino de otra realidad, entiendo eso, pero qué interesante, decía Naruto guardián del multiverso con una sonrisa, pero después miró hacia su altergo, y habló, ¿cómo es que sabes de todo eso? Preguntó el futuro guardián con curiosidad, ¿de dónde vengo? Existen varios templos, parecen que conectan con otras realidades alternas, pero quién sabe, no he investigado mucho, solo sé que hay varias cosas en ese lugar, esa es la diferencia entre nuestros mundos, porque aquí, parece que no existen esas cosas.
Hablo al Naruto que vino de otra realidad alterna. Entiendo, tal vez debería de investigar un poco, decía el futuro guardián del multiverso asintiendo. ¿Y qué estás haciendo ahora mismo?, preguntó Naruto multiversal con curiosidad. Yo, no hago nada, solo que me iré de Konoha más adelante, empezaré a saltar de un lado a otro, no tengo nada en ese lugar, no tengo amigos, no tengo nada, ni siquiera quiero estar ligado a los que provienen de Konoha, solo quiero ser libre, así que me iré de Konoha cuando sea más fuerte, por esa razón vine a este lugar, solo aprendí el Iraisin, así que he venido para que me des otras cosas para fortalecerme, habló el Naruto de otra realidad alterna, mirando hacia su versión más fuerte, que había sacado un pergamino, y se lo había dado, y habló, ahí hay muchas cosas con las cuales te harás fuerte. Ven a visitarme cuando quieras, pero que sea este día, porque siempre vendré a este lugar, habló el Naruto multiversal con una sonrisa, cuenta con eso, la próxima, ¿por qué no saltamos hacia otros lugares?, preguntó el Naruto de otra realidad alterna con diversión, lo pensaré, porque para eso, debemos de ser fuerte, mientras tanto, debes fortalecerte rápidamente, porque en otros lugares, tal vez haya personas más fuertes que nosotros, respondió Naruto multiversal con diversión. Bien, entrenaré en silencio, y luego vendré aquí, de donde vengo, faltan 3 años para que me pueda mover como un genin oficial, ahora solo estoy como un simple aspirante a genin, nos vemos amigo, volveré dentro de una semana, habló el rubio de otra realidad alterna con diversión, y había desaparecido por completo. Pero un Kurama dijo, ¿por qué no saltamos? Vamos, decía el Kyubi con diversión, ¿en serio Kurama? La verdad, no lo sé, decía el rubio suspirando, vamos, confía en mí, decía Kurama con diversión, no sé por qué, pero te ves muy ansioso para viajar hacia otras realidades alternas, pero bueno, ¿por qué no? Quiero ver qué pasa en otros mundos, pero también, algo no me convence, decía Naruto en una pose pensativa, tú confía en mí, respondió Kurama con diversión. Y Naruto había suspirado, porque lo habían convencido, jejejejeje, eso Naruto, veamos qué haremos en otros mundos, decía Kurama con una gran sonrisa, y Naruto hizo varias posiciones de manos, y dijo, Iraisin no Jutsu, multiverso relámpago, habló Naruto con una gran sonrisa, oh, eso es un buen nombre, decía Kurama con una sonrisa. Y todo se había iluminado, y Naruto fue tragado por el Jutsu que había hecho, Yuhuuu, decía el nombrado que ya estaba viajando en las realidades alternas. ¿Por qué mundo iremos?, preguntó Kurama con curiosidad. No lo sé, pero quiero ver a mis compañeros, o tal vez, a Inoko-san, pero ya veremos, respondió Naruto que ya veía una luz, y habían aparecido en Konoha, pero era una Konoha, que estaba totalmente devastada. ¡Wah! Mira, ¿qué demonios le pasó a Konoha?, decía Naruto mirando en todos lados. Bueno, se lo merecen, pero ¿quién hizo todo esto?, se preguntó Kurama mirando en todos lados, porque le impresionaba todo lo que estaba viendo con sus propios ojos, este lugar, tal vez Inoko-san no esté viva con mis compañeros, maldición, tal vez corrieron el mismo destino que tuvieron de donde nosotros venimos. Habló Naruto que seguía mirando hacia Konoha, pero después se había puesto serio, porque se podía sentir unos chakras poderosos lejos de donde él estaba, ¿qué rayos es todo esto?, se preguntó Naruto con curiosidad, porque eran distintos chakras, creo que saltamos en este mundo, pero varios años más adelante, eso debe de ser, decía Kurama asintiendo, maldición, eso tendría mucho sentido, vamos Kurama, quiero ver lo que está ocurriendo lejos de aquí, respondió Naruto que empezó a correr, siento algo de peligro, decía Kurama estoicamente, ¿por qué lo dices amigo?, preguntó Naruto con curiosidad, siento que alguien está tratando de liberar al Jubi, nuestro enemigo número uno, porque nosotros, los 9 Bijus, somos parte de su ser, respondió Kurama estoicamente, y habló, Naruto, liberaré el Susanoo, así que por favor, confía en mí, habló Kurama estoicamente, y Naruto solo había sentido con confirmación, mientras que Kurama había liberado el Susanoo, y había cubierto a Naruto en su totalidad, y bien Kurama-ni, ¿por qué me cubriste con el Susanoo?, preguntó Naruto con curiosidad, mira detrás de este lugar, habló Kurama estoicamente, y Naruto con su Rinnegan, pudo ver lo que estaba pasando del otro lado del Susanoo, y se había sorprendido como nunca, a eso me refería.
teoría, alguien hizo el Tsukuyomi infinito, ahora todos los que vieron la luz del árbol Shinju, están cayendo en un sueño eterno, pero gracias al Susano, nosotros no caímos en ese jutsu, hablo Kurama asintiendo, nani, espera un momento, entonces si no hicieras el Susano, estaríamos en este mundo dormidos para siempre. Pregunto Naruto incrédulo, pues claro, agradéceme cachorro, salve tu trasero del futuro sabio, hablo Kurama con diversión, pues te lo agradezco, respondió Naruto con una sonrisa, y esperaron unos minutos, y luego habían salido del Susano, y Naruto veía a varios cuerpos que estaban sujetados por las raíces del árbol Shinju, ¡guau! ¿Y ahora qué harán estos sujetos? Me pregunto qué pasará, decía Naruto que había dado un salto, y dio un corte en el capullo, y vio que dentro de ella, había una persona, pero estaba en un sueño profundo, no puedo creerlo, algo me dice que primero deben deshacerse del árbol Shinju, decía Naruto mirando hacia una dirección, no, al que tienen que vencer, es al Jubi, pero también, siento una energía poderosa, Kaguya Otsutsuki, hablo Kurama con seriedad. Kaguya, ¿quién es? Preguntó Naruto con curiosidad. La madre de nuestro padre, la primera usuaria del chakra, respondió Kurama con seriedad. No me digas, entonces es la abuela, decía Naruto con una sonrisa, más o menos, pero está en ese lugar, y hay varios chakras también, decía Kurama con seriedad. Bien bien, si no pueden solucionar estos los shinobis de esta realidad alterna, creo que yo deberé de encargarme, habló Naruto asintiendo, y empezó a correr a toda velocidad. Para llegar hacia el campo de combate, y Kurama estaba con seriedad nada más, y cuando habían llegado, vieron a una albina que estaba mirando hacia unos shinobis con capas negras y nubes rojas, y se decían muchas cosas, tal vez esté mal, pero ese sujeto, soy yo, dijo Naruto mirando hacia el que parecía el líder de Akatsuki. Y también está Rick, no puedo creerlo, entonces ellos sobrevivieron, decía Naruto Multiversal sorprendido por lo que estaba viendo, con que este es el futuro que le tocaría vivir a esos dos, que no supimos más de ellos cuando nos separamos, decía Kurama mirando hacia los Akatsuki, que estaban con diversión, porque un pelimorado se reía de Kaguya, y la nombrada estaba molesta, creo que debemos irnos de aquí, volveremos cuando sea más fuerte, habló Naruto asintiendo, opino lo mismo. Respondió Kurama con confirmación, y ambos habían desaparecido del lugar, debo de perfeccionar algunas cosas, decía Naruto asintiendo, porque ahora mismo estaban en las líneas de realidades alternas, y llegaron hacia un punto, en donde nuevamente empezaron a caminar, oye, Kurama-mi. ¿Crees que haya un grupo así de fuerte como el que vimos minutos atrás? Preguntó Naruto con curiosidad. No lo sé cachorro, pero lo que vi, eran capas negras con nubes rojas, y tu versión, era alguien bastante fuerte, creo que era más fuerte que tú, apuesto que tiene mucha experiencia en combate, y cuenta que también saltaste muy adelante en la línea del tiempo, pero bueno, nosotros recién estamos caminando, así que llegar a ser superior a ese sujeto, no será un problema, pero mi pregunta es, ¿por cuántas dificultades tuvo que pasar esa versión tuya? Decía Kurama pensando en cómo el Naruto que vieron minutos atrás, se hizo muy poderoso, porque alguien con su poder, no llegó hacia la cima porque la vida lo quiso de esa manera, algo debió pasarle para que él estuviera ahora mismo en la cima. Bueno, yo digo que algo le hizo ese Danzo Shimura, me gustaría saber qué es lo que le hicieron, tal vez vuelva para ver qué le hicieron, pero será cuando sea más fuerte, así que ahora mismo, por cierto, ¿en dónde estamos Kurama-ni? Pregunto Naruto mirando en todos lados, no lo sé, pero este no es nuestro mundo, respondió Kurama mirando en todos lados, porque se sentía muy diferente al lugar que ellos pertenecían, debemos de investigar, tal vez estemos en un lugar que todavía no ha ocurrido nada, decía Naruto que caminó con mucha tranquilidad por el pueblo en el que ahora estaban, pero no habían encontrado nada, y estaban comiendo con mucha tranquilidad, dijo Kurama que sintió dos chakras familiares, Naruto, arriba, habló Kurama con seriedad, y Naruto había desaparecido en un Shunshin. Y apareció arriba de una casa, mientras que veía a unos sujetos con la capa de Akatsuki, y se había sorprendido, porque ya había visto esas capas negras con nubes rojas, y se preguntaba qué significaba esas capas, creo que estos sujetos son un peligro para el mismo mundo, porque ellos liberarán a Kaguya, como lo vimos minutos atrás, decía Kurama estoicamente, porque en sus pensamientos, ellos debían ser aniquilados, porque más adelante, serían un problema para todo el mundo,
porque con el Jubi no se jugaba, tal vez debamos de averiguar quiénes son estos sujetos, para que así, nos podamos cuidar de sus tonterías, habló Naruto estoicamente, y Kurama había sentido con confirmación, porque seguían mirando hacia dos personas que caminaban sin hacerle caso a los del pueblo. Parece ser, que este lugar está todavía en guerra, como sea, quiero ver más, decía Naruto que cuando quiso buscar la fuente de la guerra, Kurama habló, no Naruto, debemos devolver, eres alguien sin mucha experiencia, después podrás hacer lo que quieras, pero antes, debemos fortalecernos más, viste al Naruto que vimos minutos atrás, bueno ese Naruto, era más fuerte que tú, lo que significa que alcanzó un nivel muy alto, lo cual significa también que tú lo podrás sobrepasar, bien, creo que debemos volver hacia nuestra realidad, por hoy es suficiente, habló Naruto asintiendo, y Kurama había devuelto el gesto, y ambos habían vuelto hacia su lugar de origen, y ahora mismo, Naruto estaba pensando en muchas cosas, te intriga de quiénes son esos de las capas negras y nubes rojas, ¿verdad? Preguntó Kurama con una sonrisa, pues claro, solo imagina que también existan en este lugar, estoy seguro que sería algo que nos metería en muchos problemas, respondió Naruto suspirando, bueno, concuerdo contigo, tal vez a eso se refería el viejo, cuando nos dijo que algo grande pasaría más adelante, tal vez se refería a eso, pero quién sabe, solo sé que todos algún día tendrán que probar mi poder, habló Kurama con una sonrisa, bien, tal vez debamos averiguar quiénes son esos sujetos, porque también formé parte de ellos, y no creo que sea porque me entró ganas de sentirme así de genial con esa capa, pero bueno, si son un peligro para el mundo, estoy seguro que lo hice por venganza, habló Naruto en una pose pensativa, tal vez te hicieron muchas cosas, pero quién sabe. Asintió Kurama con confirmación, como sea, volvamos hacia nuestra casa, habló Naruto que se había quedado parado un buen rato, Kurama estaba con seriedad, ¿lo sientes Kurama-ni? Preguntó Naruto estoicamente, sí, alguien más vino con nosotros, respondió el nombrado que estaba con seriedad, alguien nos está mirando en la distancia, habló Naruto que simplemente había estirado su cuerpo, y fingió no haber sentido nada, borré los residuos de chakra del jutsu que hicimos, así que no hay de qué preocuparse, habló Kurama que estaba buscando la presencia del que lo estaba mirando, pero por mucho que lo buscaba, no lo encontraba, pero alguien en la distancia estaba mirando en todos lados, porque el chakra había desaparecido rápidamente, ¿acaso me he equivocado?, decía una voz que parecía una femenina. ¿Lo ves Kurama-ni? Preguntó Naruto con seriedad, no, no puedo sentir su presencia, es como si no fuera parte del mundo, tal vez también viene de otra dimensión, tal vez, dijo Kurama que abrió sus ojos sorprendido, la deidad, habló Naruto con seriedad, y Kurama había sentido con confirmación, imaginar que la misma deidad aparecería para decirme algunas cosas, qué interesante, decía Naruto que estaba con una gran sonrisa, pero la que supuestamente era la deidad, había desaparecido del lugar, pero no sin antes mirar hacia un rubio que estaba estirando su cuerpo, él es Naruto, no puedo equivocarme, decía la deidad que desapareció del lugar por completo, ya no está en este lugar, habló Kurama que miraba en todos lados, veo que no sintió la abertura del salto que hicimos nosotros. Así que estamos a salvo por el momento, aunque también, me hubiera gustado enfrentar su poder, habló Naruto que estaba con una sonrisa, y camino hacia su casa, porque tenía que estudiar más cosas, y también, tenía que saber más cosas del multiverso, pero lo que se sabía de eso, era muy poco, porque la deidad no permitía el salto hacia las líneas del tiempo, y ahora mismo, estaba caminando sobre la aldea, y pensaba en muchas cosas, mientras que varios aldeanos lo miraban, porque la noticia de que él había hecho que varias promesas genin estuvieran en el hospital, se había esparcido por toda Konoha, y es más, esas promesas genin, no serían shinobis nunca más, porque la golpiza que les infligieron fue tan devastador, que varios huesos de las promesas genin, ya eran inservibles. Pero lo que más molestaba era que Naruto, no fuera castigado, y los niños que no iban a ser más genin, tampoco se defendían, ni siquiera sabían qué decir, porque si decían algo, Naruto también hablaría, y era de cómo ellos, lo golpearon de muchas maneras, y por esa razón, se habían quedado callados, pero con Naruto, seguía caminando hasta que había llegado a su casa, y empezó con sus estudios, porque quería saber cómo de verdad se podía viajar al pasado, y no hacia otro.
otros mundos, y sin darse cuenta, había anochecido, lo cual le había sorprendido mucho. ¿Averiguaste algo?, preguntó Kurama bostezando. No, nada, parece ser que alguien más puede saber eso, tal vez la misma deidad, pero quién sabe, respondió Naruto que se había recostado en su cama, mientras pensaba en varias posibilidades. Entonces, lo que quieres, es viajar hacia tu pasado, y no viajar hacia otro mundo, ¿es así verdad?, preguntó Kurama con curiosidad. Exactamente, quiero hacer eso, respondió Naruto que estaba bostezando. Entiendo eso, habló Kurama con confirmación. Sí, porque no se puede, tal vez esa deidad la ha cerrado, por culpa del Nidaime, pero quién sabe, ahora solo puedo saltar entre mundos, pero una vez sentí que había saltado hacia el pasado, decía Naruto en una pose pensativa. Tal vez sea cuando viajamos hacia atrás, con el otro Naruto, tal vez viajamos al pasado de él, y recuerda que cuando lo encontramos, ya estaba despierto con su ropa destrozada, pero cuando saltamos, estaba siendo castigado todavía, habló Kurama con confirmación. Sí, eso tiene sentido, pero bueno, mañana lo sabremos bien, dijo Naruto que cerró sus ojos por completo. Pero al día siguiente, un Naruto había despertado, mientras desayunaba en silencio, mientras miraba hacia su ventana. Aún tengo un año para prepararme, pero eso es lo que menos me importa, decía Naruto que sabía que tenía que ir hacia la Academia Shinobi, pero lo que él más le importaba, era el salto hacia el pasado, solo quería probar algo nada más, y hacía varias cosas en su mundo, mientras que también, se fortalecía más de lo que ya era actualmente, pero lo hacía en silencio. Nunca se había topado con los Namikaze, que trataban de acercarse a él, pero cada intento que hacían, Naruto nunca estaba para tener una charla con ellos, pero también en ese año, su versión que venía de otra realidad alterna, compartía información de lo que él averiguaba, y Naruto también le compartía sus conocimientos. Y ambos se fortalecían mutuamente, y el día que iban a ingresar a la academia había llegado. Pero un Naruto, ya era bastante fuerte, ya no tenía rival en la aldea, y él con Kurama estaban seguros que podrían hacerle frente a cualquiera, porque ahora solo necesitaba tener experiencia en combate, y miró hacia todos los presentes, porque había varios genin de la nueva generación, y la mayoría era de solo de clanes. Qué genial, estoy aquí para ser el mejor, eso creo, aunque no me importa mucho este lugar, me pregunto con quién seré compañero, porque la mayoría deben de saber lo que les hice a esos idiotas que me intimidaban, decía Naruto que estaba formado en la fila para ingresar al salón, y miró a su costado, y era un pelinegro que miraba hacia una dirección, me pregunto qué estará mirando este chico. Se preguntó Naruto internamente, pero después miró en la dirección que miraba el pelinegro, y vio que estaba mirando hacia una peli morada, que estaba mirando hacia el Yondaime, que estaba diciendo algunas palabras. ¿Te gusta?, preguntó Naruto con diversión, y el pelinegro miró hacia Naruto, pero lo hizo con indiferencia, y habló. ¿Me gusta qué cosa?, preguntó el pelinegro estoicamente, y en su cara había, ¿de qué me estás hablando? Claro, claro, no estás mirando hacia esa niña, decía Naruto con diversión, mientras apuntaba hacia una peli morada, que estaba mirando hacia el Yondaime. Ja, no me importa ella, decía el peli negro que miró hacia el Yondaime. Wow, lo dejaron por otro, decía Naruto incrédulo por lo que estaba viendo, porque el peli negro parecía dolido, pero Naruto dijo que lo averiguaría más adelante. Y todos empezaron a aplaudir por las palabras de su Yondaime. Sí, sí, eso es, claro que sí, Yondaime, decía Naruto aplaudiendo muy fuerte. Kusina miró hacia Naruto, porque parecía feliz por lo que dijo su esposo Hokage, con que sí vino, eso me alegra mucho, decía Kusina con una gran sonrisa, porque le gustaba ver la gran sonrisa de Naruto, pero el nombrado lo decía sarcásticamente, y todos entraron hacia el salón, para que sean grandes y poderosos shinobis. Ese chico, decía un Jiraiya que le intrigaba mucho al rubio, porque era idéntico a los hijos de Kusina con Minato, y no quería pensar lo peor, y se dijo que investigaría lo que se sabía del rubio menor, pero ahora con los futuros genin, estaban sentados, mientras que hablaban de muchas cosas. Creo que todos se conocen, bien Naruto, eres el más nuevo de este salón.
porque la mayoría se conocen, y creo que también son amigos desde que aprendieron a decir una palabra, decía Kurama con diversión. Eso también me vino a la mente, habló Naruto, que miraba en todos lados, pero después Naruto miró hacia el pelinegro, que estaba mirando hacia una pelimorada, que hablaba con un pelirrojo, y parecían divertirse. Creo que encontré a mi mejor amigo, decía Naruto, que caminó hacia en donde estaba el pelinegro, que cuando vio que Naruto se había acercado a él, el pelinegro habló: soy un Uchiha, no me gusta nadie, habló el ahora descubierto Uchiha. Primero, no te he preguntado eso, así que no te preocupes. Segundo, esa niña parece divertirse con ese pelirrojo, me pregunto quién será, decía Naruto mirando hacia el pelirrojo, que estaba con una gran sonrisa. Como sea, pero su nombre es Ryusuke, son los hijos del Yondaime, respondió el Uchiha pelinegro que estaba sentado. Entonces, ¿ella fue tu pareja, o cómo va el asunto?, preguntó Naruto con curiosidad. Nada de eso, no somos nada, solo pasaron cosas que no lo entenderías, respondió el Uchiha tristemente. Veo que cometiste un error, y no lo quieres admitir, jejejejejeje, qué gracioso, decía Naruto con diversión. Pudrete, no sé por qué te cuento esto, ni siquiera te conozco, gruñó el Uchiha con furia. Oh, eso, bueno, mi nombre es Naruto Uzumaki, habló Naruto con una gran sonrisa. El pelinegro lo miró estoicamente, y habló: soy Sasuke, Sasuke Uchiha, respondió el Uchiha sin interés. Bueno, Sasuke, ¿por qué la niña te hace mucho daño? ¿Qué le hiciste?, preguntó Naruto con curiosidad. Yo no hice nada, respondió Sasuke molesto. Claro que no, dime lo que no fue tu culpa, preguntó nuevamente Naruto con curiosidad. Discutimos, nos conocemos desde muy chicos, y también, dijo Sasuke, que después se había deprimido. Uah, sin duda le afectó mucho la pérdida de esa niña, decía Naruto para sí mismo. Un Uchiha sufriendo, es algo que me gusta ver, decía Kurama con diversión. Vamos, vamos, Kurama-ni, eso es cruel, solo míralo, en batalla es algo bueno de ver sufrir a tu oponente, pero que ya esté sufriendo, es algo bastante lamentable, habló Naruto suspirando. Bien, bien, pero que los Uchihas sufran, es algo que me gusta ver, habló Kurama sin interés, y Naruto veía como las féminas decían: Kiaraaaa, Ryusuke, Arashi, Menma, son tan genial, sin duda son mi tipo, decían las féminas gritando. Y varios futuros genin varones estaban molestos con los hijos del Yondaime, que les gustan a esos sujetos, decía Naruto, que abrió sus ojos y habló: no me diga que, Sasuke, no me digas que esa niña te dijo que te quería enfrente de varias personas y tú despreciaste ese sentimiento, preguntó Naruto incrédulo, y Sasuke lo miró incrédulo porque eso había ocurrido. Uah, Sasuke, eso no se hace, habló Naruto negando con su cabeza. Solo me tomo de prevenido, había muchas personas, esas palabras llegaron hacia mí, y no supe qué responder, y solo dije algo para no sentir esa vergüenza, y era despreciar los sentimientos de ella. No supe cómo actuar, traté de hablar con ella en varios días, pero jamás quiso verme, pero lo que le hice, fue horrible, ella había llorado por las cosas que hice. Habló Sasuke, que estaba mirando hacia la pelimorada. ¿Crees que podrán arreglar las cosas?, preguntó Naruto con curiosidad. No lo creo, porque lo último que supe de ella era que estaba con el hijo del Yondaime y eran buenos amigos. Ojalá jamás hubieran aparecido en Konoha, habló Sasuke en voz baja, pero también había rencor en su voz. Sí, ojalá hubieran muerto, dijo Naruto asintiendo. Sí, digo, oye, no se le desea la muerte a un colega de Konoha, habló Sasuke suspirando. Te quito a tu chica, no me digas que no lo odias con todo tu ser, preguntó Naruto suspirando. No era mi chica, y jamás fuimos algo, éramos amigos, pero nuestra amistad se perdió con el error que había cometido, respondió Sasuke, que ya no quería hablar del tema, pero Naruto abrió sus ojos, y miró en una dirección. Y se preguntaba qué era todo eso que había sentido, porque del otro lado de la realidad en la que estaba Naruto, otro Naruto estaba entrenando, mientras que un Kurama decía: ¿por qué no indagamos en otra realidad alterna?, preguntó el zorro con diversión. ¿Por qué no?, dijo el rubio con diversión, pero una voz dijo: no puedo permitir eso, Naruto, habló una voz con seriedad. ¿Eres el guardián de las realidades alternas, verdad?, preguntó el rubio estoicamente. ¿Con qué me conoces?, habló el
ser que había aparecido, la verdad, sí, un poco, pero, tampoco es que me importe, hablo Naruto que hizo un jutsu, y se había ido sin que la supuesta deidad lo impidiera, maldición, aunque ya se me había advertido que si un Naruto tuviera el conocimiento de viajar entre mundos sería un verdadero problema, y jamás pensé que sería así de problemático, decía el que se encargaba de vigilar las realidades alternas. Y lo había seguido, pero con el rubio, viene por mí, y no creo que sea buena idea que me atrape, cuando lleguemos hacia un lugar, la enfrentaré, hablo Naruto con seriedad, en serio, ¿cómo sabes que es una ella, y no un él?, pregunto Kurama con curiosidad, su voz fue la de una mujer, respondió Naruto que estaba llegando hacia un punto, en donde enfrentaría a la deidad que custodiaba las realidades alternas. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas multiversales, empiezan las peleas, el que tomara el puesto del guardián, aún no batallará, solo por ahora, porque hay muchos misterios, pero bueno, espero que les haya entretenido que es lo importante, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.